nacido en Chicago, mis raíces vienen desde Acatlán de Osorio, Puebla. Había una caja de tarjetas que habían hecho y decía DJ. Cuando yo empecé a hacer cumbias, yo no sabía, no tenía ni la menor idea de teoría musical. Sí, gracias, pero así que pues se lo digo a mis papás, ahora sí que mis papás, aunque le mando muchos saludos a mis papás allá en Chicago. Saludos. Sí, saludos. Ahora sí que pues ellos siempre me han apoyado desde el principio, ¿no? Todo lo que yo quería hacer en cuestión, en lo que sea, ¿no? Ellos siempre me han apoyado incondicionalmente, así es que pues ellos siempre que le enseño, mira, voy a estar con todo. Ahí está acabando la esta, voy a comer un montón. Sí, 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 ahorita le estoy. Nada más le estoy echando ojito. ¡Una vez! ¿Qué rollo, bandita? Buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora estén viendo este bonito video. Hoy me siento muy halagado, me siento muy contento y emocionado porque tenemos una gran persona aquí en Florida. Por primera vez llega mi canalito de DJ Access. Vamos a dejarlo que se presente. A ver, carnal, cuéntanos tu nombre. Bueno, amigos, yo soy DJ Access de Chicago, Illinois, el creador de la cumbia Medusa. Mi nombre, Kevin. Mucho gusto. Kevin, bienvenido a Florida por primera vez. Veo sí. Que es primera vez que vienes por estos rumbos. ¿Qué te parece, carnal? ¿Qué? No, me encanta. Fíjate que Florida para mí es algo, un estado que siempre quería conocer, pero fíjate que está muy caliente, ¿eh? Muy caliente. Es más, hasta estoy sudando. Vas a regresar tostadito. Voy a regresar bien tostado. ¿Eh? Pues bienvenido, carnal. Antes que nada, te quiero felicitar por tu éxito, carnal. De verdad que vas bien, vas con todo, carnal. Unas rolas bien chidas. Por lo menos aquí en la Florida están bien pegadas. No, y yo sé que en muchos lados también, pero aquí te están esperando mucha gente, carnal. Yo sé que este evento de hoy se va a poner de lujo, se va a poner de lujo, no, carnal. Realmente, Dios, sí. Cuéntanos un poquito de ti, carnal. Queremos saber un poquito de ti, de Kevin. Queremos saber un poco de Kevin. ¿Eres nacido y crecido en Chicago? O... Sí, nacido en Chicago. Mis raíces vienen desde Acatlán de Osorio, Puebla. Ah, ahora de poblano. Sí, 100% poblano. Ahora la cumbia ya la traes en la sangre. En la sangre, ahora sí que la sangre mixteca poblana, 100%. Y ahora sí que pues... Gracias a Dios, ahora sí que nos ha ido muy bien con la música, un poco echándole un poco de la cumbia. Pero más que nada, las influencias empezaron en la casa, ¿no? Con escuchando música latina, la cumbia, el rock nacional, todo ese, toda esa influencia en casa. Empezó escuchando música latina. Pero bueno, ¿y a qué edad te empezaste a meter en esto de la cumbia o...? De la cumbia, fíjate que yo agarré el gusto por la cumbia a los 8 años, ¿no? Empecé a escuchar como Grupo Quals, escuchaba ese grupo, como Las Mujeres Nos Acaban, Hay Mujeres Para Rato, todas esas rolas. Entonces, pues yo como, porque pues regularmente se escucha mucho como Los Ángeles Azules, okay. Grupo Cañaveral, eran como cumbias más como familiares, ¿no? Como algo más que una tardeada, ¿no? Entonces, escuchando Grupo Quals, era como tenía un beso, un estilo más punch, como que tenía un estilo más se podría decir más violento, más agresivo. Más agresivo, más sí. Más agresivo. Sí, sí, sí. Entonces me llamó mucho la atención y dije, wow, ¿qué grupo es? ¿Qué clase de cumbia es esto? Y me llamó mucho la atención y desde ahí como que empecé como a involucrarme más o agarrarle más interés a la cumbia. Entonces ya veo ahora por qué viene ese estilo que tú traes, porque todas tus cumbias tienen ese punch, ese bajo. Sí, el bajo. Entonces sí. Es por eso, sí. Es por eso que es por eso. Ahora sí okay. Que es una gran influencia, una inspiración, Grupo Quals. Y ya mis años de adolescencia, pues Chucho Ponce, los Dades de Chinatla, que apenas estuve de gira con ellos en su Cumbia Live Game Tour. Ahora sí que fueron ellos, Grupo Mije, los de aquí, ¿no? Y el sonido Maje, que también pues yo de chavo pues lo veía, ¿no? O sea, también, o sea, de mi adolescencia. Entonces, para mí, tener la oportunidad de irme de gira con ellos y, más que nada, estar con Chucho Ponce, los Dades de Chinatla, que para mí son mis ídolos, la verdad. Pues ahora sí que, pues, feliz de la vida, ¿no? Bueno, me alegro porque te está yendo bien, estás logrando tus sueños, estás logrando tu meta. De lleno a la música, ¿a qué edad tú te metiste de lleno a ya como DJ Access? Como DJ Access, híjoles, fue en el 2019, la edad, mi edad exacta no me acuerdo. Pero como DJ solamente sin hacer cumbias, fue a los 12 años. Ok. En sí ya llevo 14 años tocando como DJ. Como DJ. Pero ahora sí que agarré, siempre he tenido como la espinita de hacer algo como cumbia, ¿no? Siempre he tenido esa espinita de hacer música. Fíjate que a los 8 años siempre como que quise ser cantante. Pero pues mi voz no. Mi voz, la neta, no la arma. Ahora sí que pues, por más que quiera, pues no, ¿no? Como pueden escuchar en la canción de Luna Mía, en donde la canto yo, y es, ahí
ahí me van a dar su crítica. ¿Eh? No, pero yo creo que muchas veces también canales es el miedito que uno tiene a brincarse. Yo conozco muchas agrupaciones, muchos cantantes que tenían ese miedito canal a dar ese paso. Sí. Y una vez que lo das, empieza a agarrarle confianza y le empieza a buscar y empieza a agarrar más que nada tu modo, tu estilo. Entonces, yo creo que vas bien, carnal. Solamente sacar el miedo, ¿no? Sí, sacar la timidez, porque soy una persona muy tímida también. Bueno, entonces, de ahí, pues, me gustó mucho el rock, ¿no? Me empezó como a interesar mucho esa onda, aparte de la cumbia. Entonces, empecé a tomar clases de guitarra, que es meterme como en un grupo de rock y algo así. Y sí, pues, en la escuela, sí, armamos un grupo con amigos, un grupo de rock, pero, pues, no llegamos a nada, ¿no? Nos estábamos haciendo se puede decir... A la mam. Entonces, pues sí. Pero te sirve de algo, carnal. Sí, pues de experiencia y más que nada, pues como se puede escuchar en las rolas, ya meto un poco de la guitarra y el estilo, ¿no? Un poco. Te sirvió de mucho. Sí, gracias a Dios. Ahora sí que, pues la música ha sido de agrado de mucha gente. Cuéntanos de tu nombre. ¿Cómo se te ocurre DJ Access? ¿Cómo? Fíjate que el nombre. Pues entonces, cuando yo estaba muy chavito. Tenía 5 años, 6 años. Mi papá y un tío mío que vivía con nosotros hicieron un sonido, ellos. Entonces mi papá se llama René, ¿no? Entonces es DJ René. Y mi tío, pues no sé de dónde lo sacó, cómo se le ocurrió, DJ Access. Entonces así se quedó. Ya después de un tiempo, pues ya vinieron el sonido y ya no le siguieron. Eran como más como para fiestas, unas tardeadas y así, ¿no? Algo más tranquilo. Entonces yo cuando agarré el gusto por la música y querer hacer como querer ser DJ más que nada, pues, había una caja de tarjetas que habían hecho y decía DJ Access. Entonces mi tío, yo estaba encontrando un nombre para mi nombre de DJ, y dice, DJ Kevin, como que no queda, ¿no? ¿Y qué otro nombre? Y dice mi tío, ¿por qué no te pones mi nombre, DJ Access? Y era, total, ahí están las tarjetas, ya para que le demos uso a las tarjetas. Dije, no, pues tienes razón, ¿no? Entonces, dice, no, pues nomás invéntale tú algo, ¿no? Entonces dije, pues Excess, pues es como excesivo, ¿no? Es como una abreviación de excessive. Entonces dije, pues en sí, en pocas palabras, es que trato de dar más de lo que me pide, ¿no? Tratar de ponerle un poco más de lo que se me... Qué bueno, Kevin. ¿Y qué edad tienes, carnal? Tengo 27 años, acabo de cumplir 27, la tuve que pensar. De todo esto que te está pasando ahorita, acabas de mencionar la gira con los Daddies. Sí. También vi que tuviste una gira con el Tri. Con el Tri. Entonces, imagínate, ¿qué siente Kevin? Sí. Pisar ya grandes escenarios con grandes grupos, por ejemplo, el Tri, o sea, sí. No cualquiera. ¿Qué es lo que pasaba por tu mente? Por un ejemplo, cuando tú estabas tocando y tú veías toda esa gente y veías, por ejemplo, al Tri, lo tienes de enfrente tocando. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente, carnal? ¿Qué decía Kevin? Emocionado, feliz, sin palabras. Yo, la verdad, hasta el momento no me la creo. Fíjate, yo desde que empecé a hacer música, yo la verdad estaba como, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ya cuando llegó el momento de que vi que la Medusa y que la Flaca comiera, que la Viuda Negra y que Lucía y todas las rolas sonando por todos lados, dije, wow, ¿no? Pero hasta el momento no me la creo. Hasta el momento, y estando en ese escenario, por ejemplo, con el Trío, con los Daddies, me quedo en shock. O sea, no, yo estoy sorprendido, me quedo sin palabras. Pero yo por dentro me siento feliz y agradecido con toda la banda que me dio la oportunidad de vivir estos momentos. Lo único que yo te puedo decir, carnal, es que te vayas acostumbrando, porque esto no va por abajo, tú vas por arriba como la espuma, carnal, porque, o sea, al escuchar tus rolas, yo subí en bailarín, güey. Sí. Bueno, hace rato hicimos una temática, ya te diste cuenta, me brinqué a bailar, yo subí en bailarín, entonces yo escucho tus rolas, güey, y me dan como que esas ganas de que los pies se mueven solitos. O sea, tienes ritmo bien chido, carnal. Sí, gracias, carnal. Tienes ritmo bien chido y sigue echando ganas. Sí, gracias, carnal. Así que, pues, se lo digo a mis papás, ¿no? Porque también, pues, ellos son bien bailarines y los veía cómo sacaban los pasos. Y aparte, pues, me metieron mucho en eso de la música, en cuestión de que siempre me inculcaron de todos los géneros, lo que es el pop, el rock nacional, el rock pop, la cumbia. Por eso es que gracias a mis papás, la verdad. Hablando de, ya entrando en plática, por ejemplo, de tus papás. Ajá. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que te platican? Por ejemplo, ahorita que te fuiste en esta gira y estás mucho tiempo fuera y te ven en esos carteles, ¿qué te dicen? Ellos felices de la vida, ellos muy orgullosos. Ahora sí que mis papás, aunque le mando muchos saludos a mis papás allá en Chicago. Saludos. Sí, saludos.
ahora sí que pues ellos siempre me han apoyado desde el principio, ¿no? Todo lo que yo quería hacer en cuestión, en lo que sea, ¿no? Ellos siempre me han apoyado incondicionalmente, así es que pues ellos siempre que le enseño, mira, voy a estar con, por ejemplo, con el Tri, mi papá es súper fan del Tri, o sea, de su adolescencia lo escuchó y todo ese rollo, entonces cuando supo que yo iba a estar de gira con él, no, pues feliz de la vida, ¿no? Mi papá estaba casi hasta llorando, ¿no? De lo orgulloso que sí, tenía. ¿No? Qué bonito, qué bonito. Sí, la verdad, sí, ¿no? Y pues yo, pues a mí me gana el sentimiento, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Pues yo también, o sea, crecí con el Tri, o sea, entonces, pues feliz. Ha de ser un sentimiento muy bonito para ti como persona, que tú estás haciendo esto y ves a tus papás tan orgullosos de ti, o sea, es, sí, me imagino que es un sentimiento. No, sí, la verdad, es un sentimiento muy padre, la verdad, sí. Ahora cuéntanos, Kevin, en todo esto que estás haciendo, ¿cuál ha sido la parte más difícil de todo esto? Digamos, el éxito. Para ti, ¿qué es lo más, qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil, fíjate que estar al pendiente o estar contestando todo, la verdad. La verdad, me han ofrecido varios ayudarme con contestarle a la banda, pero no lo mismo. O sea, sí, no. No lo mismo. O sea, yo prefiero estar conectados con ellos, ¿no? Y a veces me entran un montón, como 20 mensajes en dentro de una media hora ya son 20. Y así, por más que conteste y por más que esté al tiro, pues es a veces muy difícil. Y eso es como que la parte más difícil, de estar conectados. Porque cuando yo empezaba, pues era más fácil. Porque pues mucha gente, o sea, había una buena cantidad de gente, pero podía yo manejarlo un poco mejor, pero ahora ya se ha vuelto como una multitud muy grande y a veces pues yo mismo me molesto de que es que necesito tiempo para convivir con la banda, contestándoles, más que nada grabarles sus saludos, porque aparte me piden que les grabe saludos y a veces eso es como que una parte me duele porque es como fallarles en un aspecto. Sí, 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 sí. Pero pues tratamos de hacer lo que se puede. Sí. Bueno, sí. Bueno, ya nos contestaste lo que es lo más difícil. Ahora cuéntanos cuál es lo más bonito que te ha pasado en esta trayectoria que ya tienes. El apoyo de la gente, y especialmente ahora sí que todos, o sea, viendo canales de YouTube, algo que yo soñaba, más que nada cuando yo empecé, mi sueño era ver gente bailando mi cumbia. Eso para mí era un sueño total. Y ya al verlo y de ahí agregándole que ya los canales de YouTube que yo veía, ¿no? Bailes sonideros y así, sonideros como por ejemplo Sonido Cóndor, Sonido Manhattan, Yemayá, un montón que, pues, o sea, disculpa porque la verdad son un montón. Sí, son muchos que te están apoyando. Sí, son un montón, ahora sí que una disculpa para todos que no mencioné. Pero viendo todo eso, pues, la verdad es algo muy, muy padre ver todo ese apoyo, porque yo la verdad no me imaginaba, no me esperaba todo esto. Así que, y yo soy una persona, como te dices, cuando soy una persona muy tímida. Sí. Entonces, pues ya se va perdiendo un poco a poco, sí. Pero antes, créeme, no hablo, no nada, porque soy una persona muy... Sí, 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 muy, muy reservada también. Sí me di cuenta. Sí. De hecho, ahorita que estuvimos aquí conviviendo, sí, yo creo que muchas veces no es que uno sea muy llevado, muy pesado, simplemente a veces uno hace las cosas como para romper ese hielo, ¿no? Uh-huh. Más que nada tener, por ejemplo, aquí en este canal a una persona como tú, me siento muy, muy contento, muy halagado. Entonces, yo creo que son de las cosas que te tienes que ir acostumbrando, canal, a estar más... Sí. Convivir más con la banda. Sí, como porque sí. La banda te va, tú lo dijiste, la banda sí. Te busca sí. Y te va a seguir buscando por ese gran talento que tú tienes, carnal. Sí, sí. Sigue le echando los kilos, sigue como vas, porque... Sí, no, gracias, carnal. Va chido. Primeramente Dios, sí. Solo sé que pues, se vienen un montón de proyectos también, ¿no? Y vamos a echarle igual de ganas, porque igual para el micrófono... ya saben varios que yo por el micrófono le tengo un temor al micrófono, pero ya poco a poco, por ejemplo, en la gira del Tri, a quien le mando muchos saludos, a Sonido Mega, Tony, a mi carnal, me dice, Exes, no sé hoy, pero hoy vas a animar algo, hoy vas a decir unas palabras en el micrófono, te vas a presentar y esto y lo otro, yo así de... güey. No, dame un trago, güey. No, pero ahora sí que vamos perdiendo el miedo. Y ahora sí que gracias también a la banda, tanto él y otros muchos. Aparte, mis papás siempre dicen, hijo, tienes que animar, tienes que soltarte, sí. Tienes que, entre muchos, ¿verdad? Pues ahora sí que a soltarnos, porque de esto, ahora sí que de esto quiero seguir trabajando y seguir el sueño, ¿no? Primeramente Dios. Presentarme tanto en México con una producción completa y eso, ¿no? Eso es otra meta muy grande. Que ya lo escucharon, carnal.
Ya lo escucharon, banda, ya lo escucharon. DJ Jexes acaba de anunciar que se va a ir a tocar a México y la cultura lo va a ir a grabar. A huevo que sí. No, carnal, felicidades. De verdad que tú te vas a dar cuenta en el evento de hoy, la banda te está esperando. Muchos sonidos. De hecho, yo te voy a ser honesto. Yo cuando yo escuchaba, por ejemplo, yo escuché aquí la de la Medusa. Sí. Y decía, ¿quién es? Y yo la estaba viendo, digo, ¿quién es? Y sí, cuando ya busqué, digo, ay, güey, y empecé a buscar tus rolas. Sí. No, pues yo soy de los, como vengo de sonido, de trabajé mucho tiempo en sonidos, sí, soy de los que escucha mucho la calidad del audio. Sí. Yo juzgo siempre eso, la calidad. La calidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí unas bocinitas y yo pongo tus rolas, y yo escucho ese punch que tú le das. Sí. Ay, güey, escuchas chingón, porque, o sea, arreglas tus rolas y les pones ese kick, ese punch, sí, para que se escuche chingón. Y eso tiene mucho que ver, porque tú estás en un evento, estás tocando, y si la música se escucha medio apagadona, como que muchas veces ni la quieres bailar. Sí. Pero ya escuchas una rola así como las que tú armas y te animas. Sí. Ah, qué chido, ¿no? Te animas. Fíjate que cuando yo empecé a hacer cumbias, yo no sabía, no tenía ni la menor idea de teoría musical, no tenía ni la menor idea de usar el programa que se llama Ableton Live. No tenía ni la menor idea de ecualizar, masterizar o mezclar, nada de esas cosas. Entonces, lo que yo hice fue tomar clases de teoría musical, aprendí notas, aprendí todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Después de ahí, tomé clases de mixing and mastering, que es básicamente ecualizar la rola y masterizarla, que se escucha bonito, porque pues igual sabemos que en este ambiente sonidero, en este ambiente de la cumbia, pues, o sea, los sonidos tienen un sonidazo, ¿no? Y, sí, y donde sea, ¿no? Siempre se va a escuchar un sonido muy padre para que les presentes con algo que, pues, se puede escuchar un poco opaco, que le falta esto. Entonces, sí, ahora sí que me tomé, pues, un poco del tiempo, ¿no? Estudiar, aprender esas cosas. Y por eso ahora sí que qué padre escuchar de ti y que, pues, sí, se escucha eso. Se escucha chido, que la neta, o sea, sí, te digo, yo soy de ese tipo de personas. Hermanos, ¿tienes hermanos? ¿Hijo único? Hijo único. ¿Hijo único? Hijo único, sí. Pero es el consentido. Fíjate que eso me dicen muchos, pero fíjate que mis papás siempre me han inculcado mucho de que si quieres algo tienes que trabajar muy duro por él. Nadie te va a dar algo nomás porque sí, ¿no? Entonces sí, eso siempre desde muy chico. Ok, ¿quieres esto? Pues órale, si quieres vete a cortar la yarda, voy a hacer esto, haz el otro, tráeme buenas calificaciones, cosas así, sí, sí, para comprobar de que pues le estoy echando ganas, ¿no? Entonces, eso sí se lo agradezco mucho a mis papás, porque pues si no hubiera sido como un, ¿cómo se dice? Un teto. Sí, un hijo de papi, uno de sí, papi, ¿no? Sí, no, así ya no. Carnal, si no te hubieras metido a este ambiente de la música, ¿cuál era tu como segunda opción o cuál era tu meta? ¿Qué es lo que querías ser si no era esto? Que no era esto, fíjate que desde muy chico siempre quise esto, pero dije, si no funciona, sería, porque en sí yo trabajo como asistente dental. Ok. Me dedico a eso, todo lo que tenga que ver con lo de los dientes y todo ese rollo, lo de dentista. Entonces me hubiera metido yo como higienista dental, eso que se dedican a limpiar dientes y ese rollo. Entonces algo médico, más okay, que nada, eso me he dedicado, pero igual, o sea, hago eso todavía. Sirvo como asistente dental, pero pues mi prioridad es la música. Eso es lo que fascina, eso es algo que me apasiona y primeramente Dios, de eso podemos vivir, ¿no? En un sí, futuro, sí, sí, ojalá. O sea, ya lo traes en la sangre, más que nada, ya lo traes desde morrito. Yo creo que eso se refleja en tus rolas. Eso tú lo estás reflejando porque no cualquiera se levanta como tú lo hiciste, uh-huh, y tiene ese talento para hacer esas rolas como tú las haces. O sea, eso no se aprende, eso... Sí. Eso ya lo traes, carnal. No, entonces. Sí, carnal. Así que vamos a echarle. Sigue echando ganas, ¿verdad? Porque, pues, ahora sí que. Como dicen unos, ahora sí que tienen muchos ojos encima y, pues, no quiero decepcionar, ¿no? Sí. Tendrá que echarle más ganas y no estar en la zona de confort. Hay que siempre salir de esa zona de confort. Siempre innovar. Porque en sí, desde que yo empecé, quise como romper esa fórmula, porque si te das cuenta, en la industria de la cumbia se repiten muchas rolas, es la misma rola. Hacen covers. Él hace un montón de covers, las hacen pues una versión 3000, ¿no? Entonces, sí, ya quería como romper eso, porque yo aparte de como ser DJ y viendo lo que había nuevo de la cumbia, era como que otra vez, la cumbia del tren, la cumbia de los ferrocarriles, la cumbia de esto, y dices, como que ya hace falta algo diferente. Algo nuevo, algo sí, nuevo. Entonces, mi concepto mío como Exes es de que siempre hacer rolas originales. Tuya. Rolas inéditas, siempre.
La única rola que, y fíjate, y eso fue como, no un error, pero fue como que salió, fue un leak. Fue la de Como Duele un Adiós, como la conoce la banda, pero fue como, se llama originalmente La Flor Menudita. Es una canción, me parece de Hidalgo, no me acuerdo muy bien, pero fue una rola que le hice a Sonido Fascinación, okay, una Perea, que me la pidió. Yo con mucho gusto se la hice. Ya tiene como hace, que sería 3 años, me parece. Y apenas, como acabando el año, bueno, acabando en 2022, cuando me di cuenta, ya la andaba tocando Sonido Timbal. Aquí le mando muchos saludos a mi carnal Sonido Timbal. Pues sí, ahora sí que, esa fue la única rola que hice como cover. Como cover. Y nunca en sí la lancé como oficialmente, porque pues no quiero como dar como esa idea de que vamos a lanzar covers, siempre vamos a lanzar cumbias mestizas. ¿Cómo fue que te diste cuenta, carnal, de que tú escuchaste una rola que, o sea, está bien pegada? ¿Cuál fue la rola esa que tú dijiste, ay, güey, la escucho por todos lados? La rola que escuché, en cuestión mía. Sí, sí, sí. La Medusa. ¿La Medusa? La Medusa fue la, en sí fue como la primera que como me dio el despego. Parece que gracias a Dios. Empezó, obviamente, con los sonidos locales de México. Ellos siempre me han apoyado y siempre a toda la banda, a todos los sonideros de México y de aquí a Estados Unidos, igual le mando muchos saludos. Empezó con ellos y después de ahí a mi carnal DJ Chile de San Luis Potosí, empezó a tocar él, a quien le mando muchos saludos también, y de ahí Sonido Manhattan empezó a tocar, y de ahí, pues de ahí agarró despego más duro, ¿no? De ahí empezó Yemayá, también un poco de Sonido Timbal, Sonido Cóndor, de ahí otro despego duro, y ahorita pues Sonido Pirata, Sonido Fantasma, el Vibe, pero un montón de sonideros que han, la han tocado, pero con esa rola que me di cuenta, dije, ah, cabrón, ahí ya, vamos. Ya soy famoso. ahí vamos. No, y qué chido, fíjate, ahorita que me estás comentando esto, fíjate que es muy bonito, carnal, que tú, a pesar de que ya estás bien pegado, o sea, te acuerdas, tienes esa humildad de acordarte quién estuvo ahí. Siempre. Quién te apoyó, quién te escuchó, más que nada tus rolas. Entonces, eso habla muy bien de ti como persona. Sí, no, sí, ahora sí que pues siempre me acuerdo, ¿no? Siempre estoy agradecido con toda la banda. Yo me acuerdo muy bien quiénes fueron los primeritos, igual las páginas de Facebook, los canales de YouTube. Yo me acuerdo muy bien quiénes fueron. Aquí le mando muchos saludos a todos esos que apoyaron desde el comienzo. No, la verdad, pues te digo, yo ver ese, como ese, te puede decir, como ese monstruo que se iba creando, ¿no? De, sí. Por ejemplo, con La Medusa y en todas las canciones que salen, se han viralizado un poco. Pues ahora sí que muy agradecido con toda la banda, porque también el público ese, por ejemplo, como le descubrió el fondo, fue por una muchacha, que se le estuvo pide y pide. Ahora sí que la banda, la gente más que nada fue la que me dio esta oportunidad de vivir estos momentos. Carnal, ¿alguna de tus rolas que tuyas que te hayan inspirado en alguien o en algo? Alguien, una morra que te rompió el corazón y digas, le voy a escribir esta rola. Pues fue la de, ¿cuál fue? Ay, es que hay en varios. Por ejemplo, de Vas a Olvidarme la inspiró este muchacho a cumbia, que alguien le rompió el corazón y la explicó, que en sí fue escrita por él. La canción fue como la más romántica. Sí. Luna Mía fue como inspirada a una muchacha que, pues la verdad, se le quiere mucho. A quien le mando muchos saludos. Pero mira lo que te perdiste. Sí. Si te vieras cómo le van a llover más tarde, sí. Vas a decir por qué lo dejé. Sí, fíjate que sí. Hay muchas rolas. Y por ejemplo, La Medusa. Siempre la imagen de La Medusa, para mí es como una imagen fuerte, para mí es como una imagen muy empoderada. Y ya entrando en detalles, como viendo su historia de ella, cómo fue en realidad su historia, dije, no, tengo que hacer una rola de ella. Yo me acuerdo que yo llegué al estudio, a veces cuando llego al estudio no llego ni con una menor idea de lo que voy a hacer, a veces llego y digo, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse a tocar un poco de la música de los Doors, estaba escuchando Break On Through,
nada más estaba escuchando la rola, estaba como entrando en ambiente, ¿no? Para entrar en modo productor. Sí, 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 sí. Digo que ya saqué la rola. Entonces empecé nomás a jugar con tonos. Y en eso me estaba saliendo una melodía. Y dije, como que el saxofón se escucha muy normal, ¿no? Muy común. Entonces dije, vamos a tomar un poco unas dos horitas para acomodar el tono, cómo se escucha. Y ahora como todos la conocen, el tono de la melodía de la medusa. Tararara, tararara. Entonces, es único. Y dije, no, ya de aquí son. Y entonces, te lo juro, carnal, que en un día acabé la medusa. En un día. Lo que sí me tardó una semana fue la letra. Okay. Eso sí. Pero en sí, la imagen de la medusa fue la que inspiró todo. Lo que me gusta es visualizar qué es lo que, por ejemplo, en una presentación, qué es lo que pondría en las pantallas, cómo lo bailaría la gente, simplemente la imagen de la canción, visualizar todo. Entonces, eso es como, me baso de ahí. Sí. Entonces, de eso se puede decir como una inspiración de lo que haga. Yo creo que la pregunta que te iba a hacer de cuál era la clave para ti, yo creo que ya no hay ni que hacerla, porque nos estás explicando, básicamente estás completo, no solamente escribes por escribir, ni compones por componer, sino que tú ves la fórmula, ¿no? La fórmula. Te la imaginas. Sí. Cómo es que va a pegar o cómo proyectarla, entonces. Sí. Eso yo creo que es la sí. clave tuya. Sí, la clave, me gusta visualizar, por ejemplo, en los videos musicales que hago, yo soy fanático del cine, yo puedo estar un día entero en el cine, porque me encanta todo eso, la fotografía, el video, todo eso me fascina, entonces, pues se puede ver en lo visual, que me gusta hacer muy, me gusta lo visual más que nada, okay. Pero un poco diferente, de una forma... ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, pero sí, ser un poco diferente. Ok. Entonces ya escucharon, Manda. Por primera vez, DJ Excess acaba de decir que le va a dar clases de video al Panchito Mix. Ya tengo el maestro de... No, carnal, me siento muy halagado, muy contento. De verdad que hoy vamos a sacar los mejores pasos. Ya hicimos una dinámica muy bonita aquí para que la gente se vaya preparando. Lo que queremos es darle una muy buena bienvenida a DJ Excess, porque es la primera vez que está pisando suelos floridianos. Sí. Carnal, cuando tú te das cuenta que tus rolas, tú sabes que, no sé si, bueno, me imagino que ahora ya lo sabes, pero para entrar, por ejemplo, a la ciudad de Nueva York, carnal, es muy complicado. Sí. Son contados las personas que, por ejemplo, Sonido Kumbala, Sonido Magia, los sonidos grandes tocan tus rolas, o sea, es muy difícil. Sí. ¿Cómo cuando tú te das cuenta que ellos ya están con tu música y tú llegas, dices, ya llegué a Nueva York, o sea, ¿cómo te sentiste? Puta, fíjate que tengo mucha familia en Nueva York, entonces para mí era como un orgullo para mí poder pisar Nueva York, pero ahora sí con mi propia música, ¿no? Y más que nada ver todos los sonidos como Sonido Kumbala, Sonido Magia, entre muchos, como Sonido Twist y Bay. Toda la banda que folla por allá, que me falta mencionar mucho, una disculpa, entrar y ver todos esos personajes, todos esos exponentes de la cumbia, y yo estar en el mismo cartel con ellos, digo, o sea, no me la creo, digo, no manches, estoy con ellos, o sea, yo los he estado viendo y todo ese rollo. Entonces, no, pues muy feliz, la verdad. Pues ahora se volteó la tortilla. Ahora en vez de tú ser fan de ellos, ellos son o al revés, como se diga, o sea, ahora es al revés. No, qué chino, para mí, yo siempre le digo, por ejemplo, a mi carnalito Alejandro Aviles, que siempre le digo, no, carnal, es que gracias, carnal, o sea, que tanto tú y Mario Mendoza, toda la banda de Nueva York, porque hay bastantes que apoyan por allá. Entonces, yo poder tener la oportunidad de conocerlos, apenas tuve la oportunidad de conocer a Sonido Twist, a Sonido Cibay, que vinieron para Chicago. No, para mí fue un gustazo conocerlo. Saludos, Rigo. Saludos, carnal. No, la verdad, así que pues feliz con todo ese recibimiento, porque en Nueva York me siento como en casa también. Sí. La verdad, aquí ya me estoy sintiendo en casa, la neta. Ojalá, carnal, que esta no sea la primera vez que vienes por acá. Bueno, tú ya vas a ver que la gente te recibe muy bien acá. Yo sé que eventos como ese se vienen más y vas a empezar a venir más seguido. Bueno, si es que tu agenda te lo deja, porque vas a estar bien ocupado y me imagino que lo estás. Sí, está un poquito, yo sé que la gira que llevamos, yo sé que se acaba hasta noviembre se acaba, ahora sé que desde todo el año anduvimos de gira.
mi gira. Ahora sí que, como te estaba comentando hace ratito, ahorita la gira es como DJ set solamente, pero mis planes es poder meter un poco de músicos a la presentación y tener una producción completa. Okay. Entonces esa es la próxima meta para el próximo año. Vamos a hacer todo ese rollo. Ya lo escucharon, manda, en este canal. Por primera vez, Exes acaba de decir que va a tener el Panchito Mix de bailarín. A huevo. Sí. Canal, después de Florida, ¿para dónde vas? ¿De aquí para dónde vas? ¿Cómo sigue la gira? De aquí sigue Las Vegas, Atlanta, y de ahí me parece para Seattle, Washington, Reno, Nevada, y luego para California. Nos vamos a ir para Anaheim, me parece que para Fresno, entre muchos otros lugares. Y después de ahí, como a finales de este año, creo que en diciembre, vamos a ir también para Nueva York. También. Así es que vamos a andar un poquito por todos lados un ratito. Bueno, sí, pues carnal, muchas gracias por regalarnos este espacio. Gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. No, gracias. Muchas gracias por regalarnos tu música, por darnos unas rolas bien chidas. A ustedes por el apoyo. Muchas gracias por todo lo que estás manteniendo el movimiento sonidero muy en alto, carnal. Estás y más que nada la banda de Puebla, que eres de Puebla. Entonces, muchas gracias que también estás poniendo el nombre de Puebla bien en alto. Ya sabes que aquí en Florida eres bienvenido cuando quieras, carnal. Vamos, yo sé que se vienen muchos, Lara ya lo comentó, que se vienen muchos proyectos, sí, y te van a hacer a ti parte de ellos. Ya sabes que aquí eres muy bienvenido, aquí está tu humilde casa, carnal, cuando muchas quieras. Gracias. No, muchas gracias por todo. Ahí está acabando la esta, me voy a comer un montón. Sí, 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 nada más le estoy echando ojito una vez. Se va a calentar la fruta. Sí, entrale de una vez. Ahí te calentaba. No, nomás la estoy viendo así de. Con confianza, la estoy viendo así de ching, se me vino la tandilla. ¿A qué los voy a comer? Sí, entrale, carnal, entrale. Sí, gracias, te le entremos. Pero sí, carnal, así que pues. También quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a toda la banda, a toda la gente, igual a los canales de YouTube como tuyo, La Cultura Florida, entre todo, más que nada todo el público, los sonideros, todos los que apoyan, ¿no? Así que de corazón se los agradezco. Muchas gracias, Planeta. Entonces, que banda, ya saben, se vienen unos proyectos muy bonitos con DJ X, se vienen cosas muy bonitas. ¿Algún tema que estés promocionando ahorita? O que vayas a sacar en el futuro cercano. Y fíjate que la próxima semana vamos a estar lanzando una nueva rola. Se llama, se titula La Danza Latina. Ya seguramente, probablemente la estén escuchando con sus sonidos favoritos allá en México. Y aquí también en Estados Unidos. Así es que ya próximamente ya vamos a estar lanzando nuevas rolas también. Si es que ya lo saben, manda, si vienen muchas cosas muy bonitas. Sigan apoyando a DJ X's, que viene con todo. Un chavo muy talentoso. La verdad es que me siento muy contento de tenerte aquí, carnal. Me siento muy contento y halagado de tenerte aquí en la casa. Al rato se va a hacer un despapalle. Vamos a seguir echando foto como lo hemos venido haciendo en estas horas. Vamos a echarlas encima. Y al rato va a tocar medio chueca la computadora, pero no hay tos. Sí, ¿verdad? No. Así es que, banda, ya lo saben. Sigan aquí a mi canalito DJ X's. Sigan apoyándolo. Sigan en este bonito canal, que les vamos a traer muchas cosas muy, muy interesantes para toda la banda de Florida. Es un proyecto muy nuevo, acabo de empezar este proyecto, pero vengo con muchas ganas. Hay muchas cosas que quiero hacer y llevar para ustedes, toda la banda de Florida. Así es que sigan, compartan y ya saben, denles el like. Denle like, sigan a Cultura Florida, apóyenlo porque este muchacho está con todo. Planet. Gracias, carnal. Muchas gracias. Y nos vemos al rato y prepárate porque esa lluvia de brasieres va a llegar. Te vas a ir de Florida ya con el anillo puesto. Ándale. Banda, nos vemos pronto. Ya saben, un abrazote. Panchito Mix, La Cultura Florida. Hasta luego, carnales. Gracias. ¿Va a ser live también? No, güey, nomás es la voy a editar, sí, lo voy a editar y todo. Cualquier cosa, si te la cago, trabas en el post, lo editamos, ¿va? Va, ya está. Digo, cómo le empezamos y todo ese rollo. Va.